Dios no te hizo nacer a vos para existir. Dios te hizo para que tengas una vida y una vida de abundancia. Y el éxito para nosotros no es el éxito que el sistema te da, sino que es vivir el propósito de Dios en tu vida. Hasta que vos no vivas el propósito de Dios en tu vida, no vas a tener plenitud. Y hasta que no tengas plenitud, no vas a ser feliz. Por eso es que hay gente que inclusive llega a alcanzar tanto éxito económico, de fama, y de repente te das cuenta que están depresivos, se meten en las drogas, en los vicios, para tratar de acallar algo en su corazón, de llenar algo en su corazón que solo Dios lo puede llenar. El único que puede llenar tu vida, darte propósitos, sueños, plenitud, es Cristo, es Dios, a través de su propósito que Él creó para tu vida, sin importar las circunstancias. Bien dice en Jeremías 33:3, no hace falta que busquen, anote: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que una de esas grandes cosas ocultas son justamente ese propósito, ese destino, esa misión que Dios nos dio en esta tierra. Y Dios te dice: clama a mí. Él está un clamor tuyo y yo te voy a responder. No es que te está diciendo posiblemente te conteste. No, yo te voy a responder y te voy a mostrar esas cosas grandes, ocultas. Pero tenés que clamar. Pero si no estamos preparados a recibirlo, Él no nos va a dar. Dios no es irresponsable. Hay veces que queremos tantas cosas de Dios, cosas grandes de Dios, inclusive son promesas de Dios para nuestra vida, y Dios no nos da nunca. ¿Y por qué no nos da? Porque no estamos preparados para recibirlos. Porque Dios no es un irresponsable. Vos no vas a entregarle a alguien no preparado algo importante para que haga. ¿Por qué? Porque vos no sos un irresponsable. ¿Vos pensás que Dios es un irresponsable? ¿O vos sos más sabio que Dios?